Oreo es vegano. Escríbanme abajo en los comentarios si es vegano o no es vegano. ¡Hola! Hoy vamos a comer por 24 horas todo completamente vegano. Y pues nos vamos al supermercado a ver qué encontramos, que esto puede ser algo difícil. Y pues, let's go. Miren lo que me he encontrado. He buscado esto por años. Bueno, no años, no exagerar, pero lo he buscado por mucho tiempo. Es el cereal de Oreo. Tenemos que llevarlo. Miren dónde estoy, aquí estoy viendo todo lo que hay y yo he encontrado este de acá que es mexicano, arroz mexicano, y estuve revisando por todos lados si es vegano, vegano, porque de verdad que me interesa mucho, y ahora que lo veo, sí, sí es vegano, así que lo vamos a llevar y es perfecto para la cena. So, hier habe ich diese Gummibärchen gefunden, die vegan sind, und hier gibt es viel Veganes, und ja, das nehmen wir dann als Snack mit. Miren, aquí hay mochis veganos, no sabía esto, pero sí, el precio está algo caro, no son tan baratos, pero miren, hay mochis diferentes que son veganos, o sea, no sabía esto. Aquí hay helado vegano, hay bastante, la verdad que no lo pensaba, pero también están algo más caros. Bueno, he llegado del supermercado y primero vamos a desayunar. Ustedes vieron en uno de esos videos que yo compré muy tranquila y muy feliz este cereal de Oreo. Es que antes yo me había informado que Oreo es vegano, pero Oreo es accidentalmente vegano, o sea, no fue a propósito, no es una marca vegana. Entonces, como las galletas son veganas, también este cereal. Entonces, cuando llegué a casa, vi lo que decía aquí los ingredientes y dice que a lo mejor contiene leche y nueces. Entonces, yo vi en el internet a ver qué dice la gente y se dice que ahí donde se producen las galletas de Oreo, también se producen otras galletas que no son veganas. Y es por eso que Oreo tiene una posibilidad de tener sus galletas leche o nueces. Entonces, ahí habían muchos veganos que decían sí, sí es vegano o no, no es vegano. Todos ahí diciendo su opinión y entonces estaba súper insegura porque no sabía pues qué hago ahora. Entonces, yo decidí mejor dejar esto de lado porque no estoy segura. Entonces, pues si alguno de ustedes es vegano o sabe algo más sobre ese tema, escríbanme abajo en los comentarios si es vegano o no es vegano. Pero por hoy lo vamos a dejar y compré rápidamente otro cereal que contiene mucha, mucha avena. Tiene frutas y avena. Y entonces este es nuestro desayuno de hoy porque este sí es 100% vegano. Y pues sí, vamos a hacer nuestro desayuno. Huele a fresas. Y aquí está nuestra leche de avena. Y ahora a probar. Bueno, no está tan mal, pero no tiene tanto sabor. O sea, no se sienten las frutas. Es mucho más avena que fruta. Bueno, leche de avena, avena cereal, entonces sí. O sea, pero no está ni tan mal. O sea, y sí lo podría repetir. Pero al lado del Oreo, el cereal de Oreo, prefiero el cereal de Oreo. Pero bueno, sí me voy a acabar esto que ni siquiera está tan mal. Bueno, les voy a decir de esta leche que la verdad que no es leche porque no dice ninguna parte que es leche. La verdad que yo he usado esta leche antes de comenzar este video porque la encuentro mucho mejor, mucho más saludable, llena de avena, la avena es buena. Y la leche normal no me ha hecho bien a mí y es por eso que yo he comenzado a probar otras leches y me quedé con esta porque esta me fascinó. Entonces yo me puse a tomar esta que es mucho mejor y me hace muy muy bien.
Bueno, ahora para el almuerzo nos vamos a ir a McDonald's, porque ahora justamente que yo hago este video, en McDonald's tienen unos cupones. Y entre esos cupones hay un cupón que tiene una hamburguesa vegana, completamente vegana. Entonces, dice Fresh Vegan, así que sí es vegana. Entonces, la vamos a comprar a probar qué tal es. Esto me hace el video mucho más fácil, así ya tenemos el almuerzo, porque si no se me iba a complicar mucho la cosa. Y pues bueno, vamos a ir a McDonald's a probar la hamburguesa y let's go. Bueno, aquí tengo mi hamburguesa y ahora la vamos a probar. ¡Tada! Bueno, aquí podemos ver que dice Fresh Vegan. Bueno, huele muy muy bien, esperemos que también sea así. Bueno, se puede ver que tiene tomate, lechuga, pues una salsa que yo no conozco. Bueno, pero lo que más me impresiona, mírense la carne, mírensela exactamente. Se ve igualita a la carne que normalmente como en el McDonald's. O sea, no se ve una diferencia o algo así. Vamos a ver si cuando la probamos es diferente. Eso debe ser un poco diferente. Pues vamos a ver. Oh, mucha salsa. Esto está picante. Creo que lo picante es la salsa. Bueno, la carne está diferente. Sí, sí es diferente. Se nota que es vegano. Pero está rica, está buena. No es que no me la pueda comer, que no está buena. O sea, sí está muy rica, la voy a comer. O sea, me encantó. Pero sí se ve una diferencia. Y también fue, o sea, está muy picante. Pero creo que eso sí es la salsa. O sea, si no les gusta el picante, no se los puedo recomendar. Pero si les gusta el picante, se los puedo recomendar al 100%. Bueno, aquí pueden ver la carne y sí, sí se ve un poquito diferente. Bueno, me terminé la hamburguesa, me encantó, estoy sorprendida de lo rico que estuvo. Porque, si soy honesta, yo tuve un poco de miedo antes de venir aquí, que no me gustara y todo eso. Porque he probado cosas veganas como hamburguesas y eso, y no me ha gustado. Yo pensé como que, no gracias, yo voy a vivir sin esa hamburguesa o algo así. Pero esta vez me encantó, me gustó, está muy rica, se las puedo recomendar. O sea, sí la podría comer de nuevo. Pues sí, este fue el almuerzo. Tiempo para el snack, hora de snack. Y para eso yo compré estas gomitas que son veganas. Y pues a ver qué tal. Estas gomitas son deliciosas, me encantan. No se notan que son así veganas. O sea, son bastante ricas. Para mi gusto son un poco muy dulces. Aquí dice que es ácido. Yo estuve buscando gomitas que no sean ácido, pero no las encontré que fueran veganas. Entonces agarré estas, pero están bastante buenas. Seguiría comiendo, están muy ricas y no se nota que son veganas. Bueno, ahora nos vamos a hacer la cena. Y para la cena tengo este arroz mexicano que es completamente vegano. Yo me lo he leído. Y pues sí, vamos a hacerlo. Bueno, ya eché 2 cucharadas de agua aquí adentro y ahora le voy a echar todo el arroz. Se ve igual a la foto aquí. Y ahora le vamos a dar vuelta con la cuchara. Reis ist fertig und jetzt werden wir es in einen Teller reintun und dann werden wir es probieren. Bueno, aquí tengo mi arroz y ahora estoy muy curiosa a ver qué tal sabe un arroz mexicano pero vegano. Bueno, está bastante bueno, no me lo había esperado. Sí le falta como sal, no sé, por ahí le falta algo. Pero en sí no está ni tan mal. O sea, si uno es vegano, uno lo puede comer bastante bien. O sea, sí lo puedo recomendar. Cuando lo hice estaba oliendo muy picante, pero la verdad que no es ni tan picante.
Bueno, y esto fue todo para este video. Espero que les haya gustado. A mí me ha gustado mucho a ver qué tal es comiendo vegano. Lo que me impresionó fueron los precios, porque sí es un poco caro comprar comida vegana. Lo que me sorprendió fueron los helados. Porque los mochis, por ejemplo, normalmente si son caros cuestan unos 6 euros la cajita entera. Y si tú los quieres comprar veganos cuestan 7, 8, hasta 9 euros. O sea, es muy caro. Y también los otros helados que no sean mochi cuestan, si son caros, 3 euros. Pero si los compras veganos cuestan unos 4, 5, hasta 6 euros. O sea, y así toda la comida es más cara. Y pues sí, suscríbete a este canal para no perderse ningún video como este. Además es fácil y gratis y en este canal hay mucha diversión. Y apoyen este video con un like y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!